Estaba prácticamente ya controlado, un 95. Y pues estamos viendo cómo ha evolucionado el incendio. Estaba prácticamente ya controlado, un 95. Y los vientos de hace unos días, pues fue imposible la contención. Afortunadamente algunas zonas ya están completamente controladas. Ahora lo que vemos en redes y en medios, pues es la parte aquí del Manzano, de Puerto Genovevo. Tenemos 8 helicópteros trabajando. Ahorita llegan otros 2. Vamos ahorita de regreso a Monterrey a dar instrucciones a municipios, Protección Civil y bomberos. Que aquí hay suficiente calle para que se acerquen. Afortunadamente no hay ninguna vivienda en riesgo. Y vamos hoy a trabajar en conjunto con el ejército, empezar a bombardear yoruro de plata en esta zona para que, aprovechando la humedad y la posible precipitación de la tarde, logremos con lluvia artificial estimular y que caiga lluvia justo donde está hoy el área, pues con mayor incendio de aquí de la sierra. No es una ciencia exacta, depende de la nube, depende de la cantidad de frío, de grados Celsius, depende de la cantidad de humedad, pero no hay peor intento que el que no se hace. Espero que hoy el bombardeo funcione y ayudemos aquí al alcalde a librar esta tragedia, que no debemos de olvidar, viene de un error humano, que está denuncia penal y que vamos a ser muy enfáticos en que está prohibido carnes asadas, cigarro, cualquier tipo de insumo flamable. Muchas gracias.